Nos encontramos frente a la iglesia San Carlino de los Padres Trinitarios. Esta iglesia fue construida por un gran arquitecto de la época barroca, Francesco Borromini, y dentro de ella se encuentran los restos de la beata Isabel Canori. Beata Isabel Canori Mora, madre de familia y terciaria trinitaria. Nació en Roma el 21 de noviembre de 1774. A los 22 años contrae matrimonio con el joven abogado Romano Cristóbal Mora. Tuvo 4 hijas, pero las 2 primeras murieron a los días de nacer. Fue humillada, maltratada y abandonada por su marido, que le era infiel. Con el abandono de su esposo, se vio forzada a trabajar con sus propias manos para seguir al cuidado de sus hijas, Mariana y Luciana. Se dedicó a la oración y a las obras de misericordia, especialmente con los pobres y enfermos. Acogía a todo aquel que acudía a ella por necesidades espirituales o temporales, prestando una particular atención a las familias en dificultad. En 1801, sufrió una misteriosa enfermedad que la puso al borde de la muerte. Se curó de forma inexplicable y tuvo su primera experiencia mística. Isabel fue favorecida con los dones de la visión y de la profecía. En sus visiones, vio las tremendas batallas que tendrá que sostener la Iglesia en los últimos tiempos bajo el poder de las tinieblas. En 1807, se unió a la Orden Tercera Trinitaria, donde tendrá la oportunidad de conocer a una de las mujeres más famosas de la Roma de entonces, a la también terciaria trinitaria y hoy venerada como beata por la Iglesia Católica, Ana María Tahille. Respondió con dedicación a la vocación al matrimonio y a la consagración secular. Sus admirables virtudes humanas y cristianas, así como la fama de su santidad, se difundieron a través de toda Roma. El 5 de febrero de 1825, mientras era asistida por sus 2 hijas, Isabel falleció. Fue enterrada en Roma, en la iglesia de los Padres Trinitarios de San Carlo alle Quattro Fontane. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el día 24 de abril de 1994. Su fiesta litúrgica se celebra el 4 de febrero y sus reliquias se veneran en la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane en Roma.